En muchas ocasiones no somos conscientes de la necesidad de salud de otros países, de otras naciones en concreto. Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de esa función que tienen los médicos de esas organizaciones no lucrativas que, que se atreven a ir a otros países a ejercitar su labor desinteresadamente, completamente por, por aquello de atender al paciente, al que lo necesita. Hoy vamos a hablar con un profesional fundador de una determinada fundación. Se trata de don eh, Juan José Márquez, en concreto. Eh, que nos va a hablar de la función que ejercita el médico en estos países con relación a las necesidades de salud. Como siempre vamos a empezar con esas noticias que yo creo que son interesantes y creo que tienen seguimiento por parte de los telespectadores. Comenzamos. Las mujeres alcanzan los niveles de alcohol de los hombres. Las mujeres de Estados Unidos están alcanzando a los hombres en cuanto al uso y abuso del alcohol. Analizados los datos desde el 2002 al 2012, se encontró que el consumo de alcohol en las mujeres había aumentado al 48%, mientras que en los hombres habría bajado de un 57 a un 56%. Los hombres siguen bebiendo más que las mujeres, pero las diferencias entre ambos están disminuyendo. También se encontró que el número de días de promedio de consumo era de 6,8 a 7,3 días, mientras que en los hombres se redujo de 9,8 a los 9,5 días. El aumento del consumo de alcohol en las mujeres es motivo de preocupación debido a un mayor riesgo de problemas de salud relacionados con el alcohol, como la inflamación del hígado, las enfermedades cardíacas la neurotoxicidad y el cáncer, además de las afectaciones en el caso de embarazo sobre el feto. identificado el mecanismo infeccioso inflamatorio de la periodontitis y las enfermedades cardiovasculares. Numerosos estudios han constatado la relación existente entre la periodontitis, con sabida enfermedad de las encías, y las patologías cardiovasculares. Aunque no se conoce cómo la bacteria ejerce su acción sobre los vasos sanguíneos, un estudio de la Universidad de Orebro, en Suecia, ha logrado identificar cómo esta bacteria altera la expresión génica de las proteínas implicadas en la inflamación y por tanto el desarrollo de la aterosclerosis. Así, conociendo cómo actúa la bacteria en la alteración de la expresión génica de las proteínas implicadas en la activación inflamatoria, podría evitar la producción de esa aterosclerosis de forma preventiva. En muchas ocasiones vivimos lejos, lejanos a las necesidades de otros seres de otras personas que precisan de la atención médica. Yo siempre he dicho, me he tenido la duda acerca de mi profesión porque he creído siempre que era una profesión en el cual había un poquito de entrega un poquito de entrega pero realmente no he llegado hasta esta conclusión cuando he conocido a la persona que nos visita hoy que tenemos con nosotros es el fundador de una determinada organización que de ayuda a, a, para la salud en esos pueblos tan lejanos que carecen de ella vamos a hablar hoy con don juan josé márquez alonso que es el fundador de esta uh, organización no lucrativa en concreto, para beneficio y para posibilidades de hacer práctica médica en esos países donde no suele llegar. Eh, ¿Me permite usted, don Juan José, que le tute? ¿Cómo no, Armando? Encantado pues mucho, de estar aquí contigo. Muchas bien. gracias por ello. A mí es un honor hablar contigo. Ya te digo que me das una envidia porque creo que además de ser una persona con una gran sensibilidad, eh, toca muchos palos, es una persona. Que, 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 que le gusta el arte, que le interesa el toreo, que le interesa todos los campos prácticamente todos los campos. Pero vamos, este en concreto en una ocasión que tuve hablar contigo me dio ganas de hacer este programa para ver qué función tienen los médicos realmente con esas organizaciones no lucrativas, que, que dónde se ejercita, cómo se puede cómo se puede conseguir ayudar en algún momento a estos seres que están tan necesitados de tratamientos médicos en concreto. Eh, ¿Qué funciones tiene esta organización en concreto? Pues mira, an antes de nada Armando, yo creo que nosotros que tenemos una profesión absolutamente humanitaria, por encima de todo, y tú y yo, que ya pelamos canas ¿eh? y que hemos vivido pues, eh, casi, casi 30 y tantos, casi 40 años de, de profesión, ¿no? pues hemos visto la evolución. ¿no? Yo mmm, sigo fiel a esos principios a esa ilusión que a mí motivó eh, vocacional de ayudar a los demás. Nuestra profesión es algo inherente, es algo consustancial, es algo necesario. Sí, siempre y... he creído que era vocacional. Claro. Por eso te insisto, que yo tenía mis dudas, pero ya al conocerte a ti, al hablar y cuando hemos comentado algunos temas, pues lógicamente yo llego a la conclusión que efectivamente creo que tiene ese matiz. Pero sobre todo consustancial a la ayuda no solamente a los enfermos, que lo es, pero ayudar también a los que no les ayudan a nadie. Sobre todo en el aspecto de la enfermedad. Entonces, pues un día en tu vida nace ese compromiso por el mundo que quieres hacer algo. Y hoy pues en esta sociedad que vivimos necesitamos estar organizados, necesitamos estar legalizados. Y necesitamos eh, con ese nivel de responsabilidad que nos imponemos a nosotros mismos. Pues hacer actuaciones cercano o lejano. En nuestro caso, pues eh, pusimos o, la mente en África porque yo ya hace muchos años estuve allí de director en, en la ciudad autónoma de Melilla, he tenido la ocasión de conocer muy bien todo el norte de África y conocer otras realidades, eh, otras culturas, y eso pues, un día me hizo que allá por el 2006 creara una fundación, que es una organización, como muy bien he dicho, no lucrativa, dedicada esencialmente pues, a, a, a compartir, sobre todo, con los más necesitados, concretamente, sobre todo en África, aunque también hemos estado en Filipinas pues compartir con ellos eh, ese dolor y esa esperanza. Esto es una organización dedicada especialmente a la cuestión médica, no a la medicina, nada más, porque no tiene ningún toque de ese, eh, religiosidad o eh, algún matiz confesional en concreto. No, no, no. Pero, pero fíjate, sí, no me he encontrado ninguna persona en el mundo con, un, con el carnet de un partido político, y lo sabrá, pero me he encontrado... Hombres y mujeres misioneros ¿eh? que sin necesidad de carnet de identidad, sin identificarse muchas veces con sus confesiones, porque a mí, eh, el primer, la primera vez que yo fui a África, que fui con una, con, a, a ver a unas misioneras, yo tenía interés en ayudarlos en Costa de Marfil. Y me dijeron: No, hasta que no nos conozcas, no, no tienes que hacer nada. Ven, conócenos. Y claro, tú te piensas que vas a África y te imaginas. Pues el Padre Nuestro, la misa, la religión, el crucifijo. Sí, es el concepto que suele ocurrir siempre en la gente, el que no conoce por esto te insisto el tema en concreto siempre hay parece que es, que es, que es una, como una captación confesional de determinadas religiones. Por eso quiero que seas tú el que claro. lo conoces bien el tema, el que no lo saques de duda claro. de la realidad del de, de asunto. Eso es lo que a mí me, me, me parecía. Bueno, pues a lo mejor voy a ver aquí una organización y bueno, lo primero es el, el mandamiento, no, no, no. Uh -huh. Lo primero es el servicio, el servicio al ser humano. Y sobre todo con las personas que yo he trabajado y con las que continúo trabajando, pues el servicio, servicio sanitario, servicio humanitario. Y si alguien les pregunta por su Dios, pues le hablan de su Dios, pero no porque tengan esa misión evangélica, ¿eh? sí. nada en absoluto, o sea, servicio. Entonces me encuentro a gente, Armando, absolutamente maravillosa, entregada, eh, con unos niveles de humanidad, con un ejemplo extraordinario. Yo hace escasamente pues un mes he venido de enterrar a tres monjas, a tres misioneras con las que he compartido muchos años. Personas que llevaban nada más y nada menos que 34 años de servicio, al servicio de los demás. Sí, 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 no cabe duda. No cabe duda que hombre, el ser humano en el fondo tiene una eh, algo en el interior que, que, que le trasciende fuera, que es aquello de ayudar en un momento determinado a quien lo precise, eh, por eso la capacidad de humano. No todos, eh, no todos son con malas intenciones y pretensiones de otras características, pero efectivamente lo que decíamos de, el, de que la gente piensa que a lo mejor eh, se va a esos países a controlar en la cuestión religiosa... Eh, en otros matices que no realmente no lo son. En concreto hemos dicho que esta asociación es una asociación médica, o sea, que no tiene sí. otra función más que la de prestar eh, la ayuda en lo que pueda ser bueno para la salud en concreto. Pues efectivamente, ¿no? y además te, 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 te encuentras con, con situaciones tremendas. Yo, fíjate, soy afortunado, muy afortunado, por conocer nada más y nada menos que la esencia de la pobreza. Y fíjate, Armando, que la esencia de la pobreza no es la miseria. Digo la esencia de la pobreza. Yo envidio a esos niños, a esas niñas, a esos hombres, a esas mujeres que son capaces de ir por la calle descalzos. Descalzos no solamente ir descalzados, que nosotros uf, salimos a la playa y ya nos arañamos con un cantito, ¿no? Y molesta hasta el, hasta el calor de la arena. Y fíjate, ¿qué no vas a saber tú lo que significa el cuerpo humano, el hueso, las partes duras, las partes blandas? ¿no? Envidio a esas personas. Que andan descalzas, pero no solamente porque anden descalzas, sino porque también en la pobreza hay, o, o, en, esa, o en ese mundo donde eh, no tienen, eh, digamos, las, eh, las necesidades, ni, ni, ni los objetivos, eh, ni, ni, ni las ilusiones, ¿no? Allí se vive la vida cada día. Día, cada día. Por eso soy afortunado de conocer la pobreza y compartirla con ellos. Pero esto es difícil. Eh, vamos a ver, Jojo, es muy difícil aquí. Eh, eso dependerá de las civilizaciones. Te quiero decir que no podemos hacer mm, del de todo un uno. Eh, aquello tiene unas características especiales, una convivencia especial y mm, unas determinadas circunstancias, diciéndolo así, claro. Entonces es muy difícil pretender eh, justificarlo aquí. Yo creo que eso claro, es difícil. Claro, eh, o sea, te quiero decir porque a lo mejor cualquiera de los telespectadores bueno, nos está diciendo que tenemos que ir descalzos. No. Digo que soy afortunado de conocer la pobreza, sobre todo para saber lo que tenemos. Entonces, cuando vas a estos países, ¿no? cuando estás en estos lugares, ¿no? pues te das cuenta de lo privilegiados que somos. Sí, sí, sí. Hay un cinturón que aprieta mucho. El cinturón del hambre allí es muy ancho. Es muy ancho. Y cuando tú ves aquí, en la situación que estamos, en la que vivimos, en la que están nuestros hijos o los nietos o los amigos, ¿no? pues el cinturón del hambre es muy ancho. Tan ancho, tan ancho que a veces no cabe nada porque no hay nada para llevar a la boca. Terrible. Tan ancho, tan ancho, tan ancho o tan estrecho ¿eh? que a veces eh, pues no hay lugares adecuados para atenderlos sanitariamente. ¿no? Y en ese aspecto, sobre todo en Costa de Marfil, en el norte de Costa de Marfil, donde yo comparto con, estos, eh, con esta organización misionera el trabajo, en 25 años yo he sido el tercer médico que ha pasado por allí. Y como en 25 años, 25 años ¿eh? Eh, el, 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 los últimos médicos que estuvieron fue ha, ha sido un país que le ha azotado la guerra prácticamente desde el 2002 hasta el 2011, ¿no? Y bueno, pues previo al 2006 que estuvo allí la armada francesa, pues en, en un destacamento ¿eh? y, y, y entonces no hay no hay nada y, y ves estas mujeres que son enfermeras y matronas, ¿no? Cómo manejan, con qué arte manejan esas enfermedades tropicales. Por lo tanto, yo cuando voy allí, yo aprendo muchísimo. ...y voy a enseñar también lo, lo, lo que sabemos... ...por lo tanto, es intercambio, ¿eh? intercambio... ...y, y, y el sabor que te levantas todo el día diciendo... ...qué ignorante sois... ¿Cuánto puedo aprender? Lo que parece mentira es que con el egoísmo que vivimos aquí, eh, por esas necesidades creadas realmente, como estás diciendo, porque realmente eh, no, si lo, no lo haces analizar, eh, parece que es que creamos más necesidades de las que tenemos aquí en la zona occidental, donde tenemos todo tipo de prestación y asistencia. Eh, la gente de allí en concreto, ¿qué preparación tiene que tener desde el punto de vista psicológico? o personal, desde el punto y hora de ejecutar su, su función, su misión que se proponen realizar allí. ¿Te, te refieres a, a, a ellos o a nosotros? No, no, al, al, al que está ahí ejerciendo esa, esa atención, porque ellos al fin y cuenta están en su contexto, están en su hábitat y lo tienen como normal, pero el que ha hecho ha ido, como tú en este caso, te tengo que decir, señor... Eh, que le gustan otras cosas que allí no puede haber, oye, que, que dé parte de su tiempo en esto, ¿qué capacidad podéis tener? Quiero decir, ¿qué preparación tenéis que tener para poder adaptaros? No, no, es, hay, hay que. Hay que, hay que, hay que eh, esa preparación también es poco a poco, pero fíjate, a nosotros que nos pueden ver eh, las personas, a los médicos, ¿no? como personas insensibles, ¿no? estamos muy acostumbrados a la vida y a la muerte. A mí me ha tocado llorar, me ha tocado llorar, ¿no? Porque, eh, te sientes impotente, ¿no? Sobre todo, sobre todo el paludismo, que es una enfermedad endémica en estos lugares, pero sobre todo cuando, cuando ves que, que aquí es imposible pero un paludismo cerebral, ¿no? Y cuando ves a un niño y, y no puedes hacer No nada. Tienes nada para poderlo resolver. No tienes nada, o sea, es, es imposible, ¿no? Cuando ves cómo, cómo, cómo se va entregando a, a la muerte, ¿no? O sea, eso es algo que pues es el que te duele mucho, ¿no? Pero tienes que estar preparado por muchas razones, ¿no? Porque ahí, lo primero, sobre todo en las culturas más ancestrales, en la zona que yo voy, es una zona eh, que es subsahariana, digamos, para que la gente se haga una idea, ahora que escuchamos mucho historias desagradables de terrorismo, Mali, Níger, Burkina Faso, en la, en, la, en la zona sur, pues son, viven sobre todo su cultura, los senufos. Muy arraigada a sus ancestros. Y allí lo primero es el brujo. Todos lo sabemos, la medicina ha nacido de la hierba. Claro, claro. Entonces, lo primero, su pócima, tal, ¿no? Entonces, recuerdo en una ocasión un niño que venía absolutamente envenenado. No porque le habían querido envenenar, sino porque la dosis que le habían dado para curar una determinada enfermedad, ¿eh? pues eh, daba signos evidentes de que le habían dado algo, ¿no? No era nada que, que, que le, 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 le hiciera sí, hacer. Bueno, porque ellos, ellos lo, lo callan, ¿no? Una lengua negra. Se, se habían pasado en, en, en las hierbas... se habían dado. Porque ellos siempre recurren al final al médico, al occidental o a lo moderno. Pero primero también echan mano de, de su cultura, de sus ancestros, de sus conocimientos. Y además, porque no es fácil, en la zona que de Coniques... es donde más voy yo, es una zona que abarcamos 10.000 habitantes. Y luego además. También te ocurren, cada vez que se entera que hay un médico occidental, pues te viene gente ante 200, 300, 400 kilómetros. Y lo curioso es además que, que nos ven, eh, perdón, ¿cómo consiguen enterarse? ¿Cuándo vais? Porque eso es un tema, es un tema me, me siempre te hace pensar de que está todo organizado, de que tú vas a ir allí, vas a ejercer en un determinado hospital, en un determinado lugar. Creo que no, tengo entendido no, 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 sí, sí. que a donde caiga, y sí. en el lugar que sea y el paciente que venga, ¿no? en concreto. Pues han, han pasado mucho tiempo porque desde el 2007 que empecé yo a acudir, ahora al, al 2016, al principio, vamos, un teléfono móvil era casi, casi imposible. ¿no? El propio nuestro para intentar comunicarte con España era en un postecito de luz, en un determinado punto para tener... Pero no se hace con tantanes, ¿no? Pero hoy el teléfono móvil funciona, ¿no? Y, 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 el, y el, la comunicación es, es muy fácil. Pero sabe dónde se comunican, Armando? No te lo puedes imaginar. Sabe dónde se dan las noticias? O yo he visto dónde están las noticias, Don, donde hay religiosos, en la misa o en la congrega o, en, o, en, o en el encuentro religioso de, 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 de sus confesiones, uh -huh. cristiano, musulmán, porque ahí es donde a la semana en, en ese ahí el conclave. Ahí. Ahí, ahí se dan las noticias. ¿Eh? ¿Qué ha venido un médico o que ha venido no sé qué y se, y se va a correr y de pronto te ves. Pues que te llega gente, yo he visto gente que me ha llegado, mujeres con tumores y con cosas que, que no sabes qué hacer, ¿no? Es decir, que. Bueno, eso te, ser, te, te enfrentas eso con, con situaciones. Durísimo, bajo porque hay que. Vamos, yo te lo digo porque. Yo creo que el, que el que duda de la profesionalidad del médico de este criterio, quiero decir, de humanidad, creo que está equivocado. Lo he insistido siempre, que cuando nos dan un título, nos dan un bolígrafo para recetar, como digo yo, no me dan una pistola para disparar. Con lo cual, que dice que en este, en este concepto, realmente, el, el, el médico debe de sufrir muchísimo, y me pongo en tu carne en este caso, cuando ves que tú ves, por ejemplo, una mana, una mama, que está invadida, que no tiene... ¿cómo se te, ¿Qué decides hacer? ¿Cómo tomas pues, eso, si no, sabes realmente lo que pero, hay pero, y el peligro que hay, ¿cómo pero, tomas esa decisión? Pero no solamente eso, o sea, le, le tienes que decir que se, que se vaya un, a, a la ciudad, ¿no? A una ciudad donde, donde teóricamente se pueda... pueda para, pero fíjate que, que has pronunciado eh, palabras pistolas, ¿no? Eh, se ven situaciones eh, difíciles, ¿no? Difíciles, concretamente, yo una semana antes de... Estos días, la, la gente habrá escuchado que ha habido unos atentados en Costa de Marfil, justamente en los tres lugares que han sido la masacre, que ha habido, no sé, han sido bastantes muertos, ¿no? pues esos lugares que habitualmente eh, paro yo. O sea que me he estado en, en esos lugares. ¿no? En Burkina Faso me pasó también este verano, pues no mucho tiempo y con madera, ¿eh? ...pues también en el lugar en, en, en la Campiña de Boga... ...otro asentado donde, donde normalmente vamos los occidentales... ...no, yeah, yeah. no, no porque sean nada pues, espectacular... ...sino porque son lugares de encuentro donde es fácil quedar... ¿no? ...pero fíjate, vivimos situaciones de, dificilísimas... ¿eh? ...yo la situación más difícil que me ha tocado en mi vida... ...ha sido una noche... ...por las noches en estos países, sobre todo en este tiempo atrás... ...que ha habido mucho tiempo de, de crisis y de guerra... ...pues hay pacientes que se ponen enfermos... ...hay gente que llega al centro de salud... ...o a la maternidad... ...en la que nosotros asistimos allí a las mujeres... ...en, en Conía, en el norte de Costa de Marfil, ¿no?... ...y la matrona y la enfermera... ...ve 24 horas y el parto no es viable... ...y allí no tenemos cirugía... ...por lo tanto, tenemos que partir en la ciudad... ...y llegan las 10 de la noche... ...y tú sabes que los caminos... ...son un verdadero asalto... ...porque no se han entregado las armas... ...porque es muy fácil asaltarte, ¿no?... Y te encuentras con que te dicen, Juan José, ¿quieres ir a Corgo a llevar con la hermana Alba a esta mujer que o la llevamos y se muere ella o los dos? Y tú te coges, montas en la ambulancia que tenemos y a los 10 kilómetros en la carretera te dicen, pues, ojo que están a tiros en la carretera. Y te paras en una noche, donde ves el cielo de cristal, las estrellas, la soledad, el silencio, y dices, si tiro para adelante, me pueden matar. Y si me quedo aquí, se me puede morir. ¿Qué haces? Pues, pues te sale es, 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 eso que llevamos dentro. ¿no? Y dices, un poquito más allá, tiras para adelante. Bueno, pues esa noche, a los que fueron delante de nosotros, les mataron. Uh -huh. Y nosotros pasamos porque a los que asaltaron te dice que, que llegas a vivir situaciones ¿no? que, que cuando vuelves no pues te hacen tener una conciencia del mundo una conciencia de la vida una conciencia de los seres humanos una conciencia de, Tomar conciencia real es, es, ¿no? conciencia de todos los todos los conceptos Pero que, decir que, que no es nada fácil ir, sí, ir, nada ir fácil. a estos lugares no sí, es nada fácil, nada ¿no? Fácil. Pero que nosotros somos somos una profesión de riesgo en todos los sentidos, ¿no? Y sobre todo con una profunda vocación humanitaria, ¿no? Sí, no, cabe duda. no cabe duda, yo, Juan José, me das calofríos escucharte. No sé, no sé si tendría yo la suficiente valor para enfrentarme a estas circunstancias, creo que pues, pues, no me lo pensaría, porque soy más egoísta que tú, no cabe ninguna duda. Te cambia la dimensión del mundo. Por eso yo sí. que, que hay noches que te sientas a llorar a la puerta de, de, de donde estás, ¿no? que estás sintiendo el silencio, tú has puesto un poquito de música y te sale esa lágrima, que no digo que sea de, de, de dolor, pero te, te sale ese sentimiento, ese, ese sentimiento profundo que, que te hace querer, que te hace comprometerte más, más con, con los demás. ¿no? Eh, bueno, Juan eh, José, cuando hablamos dos médicos y en concreto de este tema tan interesante y tan desconocido por parte de, eh, de lo que realmente los sacrificios que hacen los médicos eh, y el personal sanitario en estos sitios, pues la verdad es que se te pone el vello de punta y, y es muy difícil tomar una decisión. ¿Cómo podemos colaborar con esta con esta fundación? Hombre, yo yo, yo creo que lo, lo más importante para las personas que, que nos escuchan, ¿no? y, y, es, y es la llamada atención más importante. Como seres humanos que tenemos una... debemos de tener una, una responsabilidad cercana o lejana. Es decir, porque muchas veces tenemos gente a nuestro, a nuestro alrededor. Eh, que gustosamente con nosotros quieren acercarse, pues cogen el ordenador, ponen Internet. Fundación Juan José Márquez y ahí, y ahí, y ahí, y ahí nos tienen a su disposición para, para cualquier... ¿Esa pues fundación? Juan, eh, Juan José, José Márquez. Márquez. Es, es tan sencillo como ponerlo y ahí pone la, una forma de colaborar. ¿no? Pero sobre todo, Armando, eh, mucho más que, que todo eso, no porque yo es, es un compromiso personal, yo me cojo mi mochila, mis maletas, me voy, trabajo, he echo una sé. mano y ya está. Lo conozco, y, y bueno, sé pues, lo que hace. pues es un poquito, pues, pues, pues siempre viene bien. Ahora vivimos un mundo de, de mucha crisis, ¿no? Y la verdad que las organizaciones que nos dedicamos a, a echar una mano a los demás pues, eh, pues es, es, es complicado. Yo lo que he hecho ha sido siempre pues, conciertos, actividades, rastrillos. Rodearte de amigos, de esos amigos que tienes y que un día sí. lo colaboras juntas, ¿no? Y de una, Oye, mira, que quiero echar una mano. Pues mira, es que no hace falta que me lo des, te digo cómo. Te vienes bueno. conmigo, nos vamos a un sitio a correos, un West Transfer, y lo mandamos, y ya está. Yo no soy sé nadie, pero estoy a tu disposición. Muy bien. bien. Cuando tú quieras, me pides lo que necesites. Eh, muchísimas gracias en mi nombre y en todos aquellos que tú les das tu tiempo libre. Pero ¿Eh? No, eh, puesto, tú que eres motorero has puesto una muleta. Eh, eh. No, no cabe ninguna duda. que Yo no soy capaz. Un no soy capaz, me da mucha envidia, pero creo que no estoy un preparado. No estoy capacitado para hacerlo. No te va un suficiente No es fácil, no es fácil. Muchas gracias. No, no digo que no sea fácil, no, pero, pero que... Sobre todo para nuestras familias, ¿no? Claro. Es difícil, ¿no? Cuando, cuando sales, ¿no? Y te, pero nunca sabes dónde estar. Y la vida es un instante, es el día a día, es poco a poco. Sí. Y encontrar esa sonrisa, esa felicidad de esos niños, pues, es maravilloso. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juanjo. Y aquí estamos para lo que tú necesites. No obstante, tú eres un gran flebólogo, y me consta de ello. Por lo tanto, si te parece, vamos a hablar de, ese, de eso que tú <laughs> ejecutas también, que son los tratamientos de las varices con esa microespuma, que Muy fuiste bien. de los pioneros en pues concreto. Sí, sí, sí. ¿Y te parece el próximo programa? Hablamos bien, de ello. ¿Te pues parece? Entiendo, pues muchas gracias. Bien, muchas muchas gracias, gracias, por gracias por haber venido. Muchas gracias.